¿Qué tal, juego amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y tenemos otra visita coleccionista. Y ahora es una colección súper rosa, kawaii, increíble. Estoy con Pixi. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Súper. Vamos a ver su colección. Además, que nos va a platicar un poquito acerca de lo que ella hace, porque es una súper artista y la van a pasar muy bien. Luz Chávez está en la cámara. Soy Omar Carrasco. Comenzamos Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Juego, amigos! Estamos súper contentos y llenos de colores rosas, pastel y maravillosos. Pixi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, tienes una locura de colección, tienes cosas súper kawaii, súper increíbles. Y me gustaría primero que me platicaras cómo es que empezaste a coleccionar. Vente para acá para que pueda Luz acercarse a ver todas las cosas maravillosas que tienes. ¿Cómo empezaste a coleccionar y qué fue lo que empezaste a coleccionar? Y ya después, ¿por qué llegaste a toda esta locura? Bueno, yo creo que lo que empecé a coleccionar fueron Polly Pockets. Ok. Algunas son mías de cuando era chiquita y otras con el tiempo junto con mi hermanita las fuimos comprando. Es como lo más viejito que tengo. Y ya de ahí, o sea, cuando digamos que empecé a trabajar y ya empecé a tener mi propio dinero, lo primero que empecé a comprar fueron juguetes y figuras y todo. Dios, fue eso. Como que sí. Ahora ya puedo pagarme mi vicio de coleccionismo. ¿Qué compraré? ¿Comida? ¡No! ¿Ropa? ¡No! ¡Juguetes! Sí. Es lo mejor del mundo. ¿Y qué fue lo primero que empezaste a comprar ya como coleccionista que dijiste, ahora sí, esto lo voy a comprar? Pues ahorita lo que estoy como coleccionando más, aparte de las Polly Pockets, son los Sylvanian Families. Ay, están bien lindos. Están bien tiernos. De chiquita, bueno, cuando estaba chiquita se llamaban ternurines. Sí, de hecho. Y no salieron como muchas cosas. La mayoría de las cosas que salieron de los ternurines eran puras como juegos de baño, como cositas de casa. Uh-huh. Más allá como de todo lo que tengo. Lo que tengo ahorita la mayoría es nuevo. Pero sí, como que sí me gustaría como empezar a coleccionar más y encontrar cosas viejas. Y es súper, súper difícil, pero... Sí. Pero pues ahí voy poco a poco. Pero además las cosas viejas, los pobrecitos muñequitos, déjenme platicarles que son como de peluchito, de terciopelo. Entonces ya los encuentras todos pelones, todos raspados. Pelones. ¿No? Todos brillosos, brillosos. Sí, no. No, y de hecho hay cosas... Grosos. Cosas viejas que así como que súper me encantan. Pero hay unas que están súper inconseguibles. Sí, de hecho... Ese es el problema de esto. Hay como una colección que se llama Applewood. Ajá. Y no, esa la he querido conseguir y nada. Oye, a ver, vamos para acá rápidamente a donde está tu colección, que me encanta lo que tienes. Te voy a hacer un par de preguntas acerca de Polly Pocket. ¿Por qué? Porque... si bien yo no colecciono Polly Pocket, mi hermanita sí tenía Polly Pockets y hoy en día he visto que son una verdadera bronca de conseguir porque... aparte de que son difíciles o son caros, vienen incompletos y es una pesadilla. O sea, hay un mercado tremendo buscando cosas de Polly Pocket hoy en día. Sí, es muy complicado la mayoría. O sea, de hecho yo algunas tengo porque literalmente solo las he conseguido así y algunas están como rotitas de algunos cachos. Pero, o sea, conseguirlas en perfectísimo estado es casi imposible. O sea, las que están en mejor estado son las que eran mías. Sí, yo supongo. Y más completas y demás. Ajá, las que están completas, que tienen la muñequita y todo. Porque igual las muñequitas, conseguirlas está súper imposible. Luego hay unas que tienen raspadas de la cara y todo. Y... Oye, no. Y después de Polly Pocket también veo que tienes muchas cosas de My Little Pony, por ejemplo, ¿no? Sí, también me gusta mucho My Little Pony. Más que nada, o sea, muchas cosas que tengo igual junto con mi hermanita las estoy consiguiendo. Porque de hecho a mí, muy extrañamente, no me gustaba tanto My Little Pony cuando yo era chiquita. Me empezó a gustar ya grande con la última serie, o sea, la última serie de My Little Pony. Yo la empecé a ver porque mi hermanita sí la veía demasiado y era así como que, ¡ah, oh, por Dios, es muy cool! Entonces como que junto con ella empezamos a comprar cosas, ese castillo, ¿cómo se llama? Tetera. La tetera. La tetera. Y ya, o sea, como que entre las dos. Le fueron metiendo ahí caché. Oye, pero además, fíjate, qué padre esto lo quiero destacar. ¿Cómo acomodas tus piezas, tus figuras, sobre todo estas, pues es como yo creo que la idea de estos personajes
vamos a seguirles llamando ternurines, porque ese nombre a mí me encanta, de los ternurines, es que viven tal cual en un mundo y tienes que ponerles un mundo, si no, pues está como medio triste el asunto, ¿no? Sí, no, o sea, así la idea de ponerles como todo, toda la maqueta, toda la cosa ahí bien mágica para que parezca que de verdad es como su mundo. Claro, no lo merecen, ¿no? Digo, caramba, al final del día, pobrecitos, pues tienen que vivir en algún lugar. Sí, sí. No, y también, o sea, algo que me gusta mucho de esos muñecos, a mí siempre me han encantado así, las cosas miniatura me fascinan demasiado. Es como que, ah, soy fan, me encantan las cosas de humano en pequeñito, es como que... No, fíjense, vamos a hacer una toma por acá arriba. Aquí está, como tienes un respirador y tienes aquí una serie de cosas que coleccionaste. Tienes unas cosas miniatura bien bonitas. Sí, me encanta. Hay una marca que en México, por lo menos casi no traen muchas cosas. Las pocas que he encontrado así como en la Friki Plaza y así. Una marca que se llama Rement, uh-huh, que es específicamente de cosas miniatura. Y conseguirlas para mí así es como que súper imposible. Como de lo que más tengo es de una colección que salió de Pokémon. Okay. Esos panecitos que... Pokémon Bakery que está acá, está increíble. Sí, y ay no, me súper encanta que todo tenga formas así como de... Que todo sea súper pequeñito. Y yo digo, oh, por Dios. Además, te pones a pensar, yo creo que, bueno, tú como artista, te pones a pensar en todo el trabajo que conlleva que hagan esto, ¿no? Sí, sí. O sea, como artista, el que lo diseñó, desde el que lo diseñó hasta el que hizo la escultura, hasta el que diseñó el molde para hacer las piezas, ¿no? Es una cosa brutal. Sí, me encanta. Es así, todo lo pequeñito, lo amo. También por eso las Polly Pockets es como que me vuelven loca, porque es como que, ¡ah, oh, cosas pequeñitas! Algo que a mí me encanta, vamos a ir bien. Bueno, acá tienes unas cosas increíbles, pero algo que a mí me encanta es que vamos a platicar un poquito acerca de ti en relación a lo que tienes. ¿Tú a qué te dedicas? Porque la gente se va a sorprender, esto les va a encantar. Soy tatuadora. ¡Tan, tan, tan! Y eres una tatuadora súper cute y súper kawaii, porque además, ¿qué tipo de tatuajes son los que tú haces de manera... No solo los que más te piden, sino cuál es tu sello, qué es lo que te gusta a ti tatuar? Pues a mí me gusta mucho tatuar como cosas de anime, cosas como de juguetes, de nostalgia. De hecho, en mi Instagram pueden encontrar así tatuajes de Polly Pocket, de Barbie, o sea, todas las cosas así súper nostálgicas de caricaturas como viejas, como... Tengo un tatuaje que me gusta mucho que hice de Coraje, el perro cobarde. Ay, me encanta mucho ese tatuaje. De hecho, por acá tenemos algo de tu trabajo. Estos son prints de lo que tú haces. ¡Está increíble! Sí, esta es una Sakura que hice. ¡Wow! Ya tiene un rato, pero sí... Me encanta también mucho todo lo que es referente a Magical Girls. Es como que... Oh, sí. Lo amo demasiado. No podría ser de otra forma. O sea, tienes como una visión bien bonita. Y aparte tienes acá unos prints que están padrísimos. Platícanos un poquito acerca de esto, porque esto también es parte de tu colección. Sí. Estos prints son de un chico que es chileno. En su Instagram lo pueden encontrar como El Miedo. Él... hace mucho como este tipo de arte así súper neón y cosas loquísimas. Y de anime, está muy, muy, muy padre. Recientemente vino y tuvo una expo y aproveché y dije, uy, sí, compraré. De aquí soy, todos los prints. Oye, por haber. Algo que yo creo que es todavía más interesante, tu colección está bien linda, te felicito, está bien kawaii, me encanta. Porque además yo creo que habla mucho de ti, ¿no? De cómo eres y de qué es lo que te gusta. Y eso es lo importante de las colecciones. Pero además tú lo llevas al siguiente nivel con la parte de los tatuajes. El ser tatuadora ya de por sí es padrísimo. Pero además yo creo que el hacer tatuajes de cosas así que a ti te gustan es lo más divertido. ¿Qué es lo más padre que has tatuado según tú? Digo, yo sé que has hecho muchas cosas, pero tú así seguro tienes un tatuaje o algo que recuerdas mucho y que dices, este me encantó, o sea, esto es algo de lo que más me ha fascinado en la vida tatuar. Pues no es como de mis tatuajes favoritos que he hecho, pero me acuerdo mucho, mucho, ya tiene como 3 años, cuando empecé a tatuar. Fui a una expo que era específicamente como de Magical Girl. Uh-huh. Y yo estuve ahí invitada como tatuadora junto con otra amiga.
y tatué una sakura. Y me acuerdo mucho que mientras estaba tatuando la sakura ese mismo día, invitaron a la chica que cantaba el opening. No me acuerdo cómo se llama. ¡Ok! ¡Qué loco! Y entonces mientras tatuaba la sakura, ella estaba cantando el opening de Sakura en vivo. Y fue así como... ¡Ay! Yo casi lloraba así de la emoción. Era como que... ¡Oh! ¡No puedo creerlo! Sí. Fue muy, muy cool. Fue significativo, ¿no? Fue como muy cool. Yo creo que es como de los... momentos más significativos que he tenido así como en tatuando. Súper. Sí. Oye, pregunta final así de cuestión ya de coleccionables, y te voy a hacer otra pregunta más al final que está más interesante. ¿Qué es lo que te gustaría tener ahora? O sea, tienes cosas bien bonitas, tienes cosas muy kawaii, tienes cosas de Polly Pocket, tienes cosas de My Little Pony, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te gustaría coleccionar de lo que no tienes aquí? ¿Qué es lo que tú dices? Ay, como que esto también me llama la atención y quisiera tener este tipo de cosas. ¿Qué es lo que te gustaría tener? Que no tenga aquí. No, no sé. A lo mejor dices, bueno, no tengo nada como tal de esto, pero ay, como que he visto cositas y me llama la atención. Ay, no recuerdo bien cómo se llama esa marca, pero son como Barbie, pero en Japón. Okay. No recuerdo. Son unas muñecas, y que igual tienen como su set de cosas miniatura, pero es como que el boom de ellas era como que eran como Barbie, pero en Japón. No recuerdo bien el nombre ahorita, pero esas y también... ¿cómo se llaman estas muñecas? Son como... Lollipop, unas que tienen unos ojos como muy gigantes. Ok. Son como muñecas así, como que dan medio miedo, pero que han sacado como versiones de Sailor Moon, de Sakura, okay, sí. de Sanrio. O sea, pero son súper, súper caras. Sí, esa es una de las broncas del coleccionismo. Sí, ¿no? Y entonces, pues, luego es como que empiezo con una cosa y me emociono y ahí ando como que, sí, y compré, y es como que no importa, comeré Maruchan todo el mes. Pasa, amigos. A veces pasa, juego, amigos. Si quieres algo, a veces tienes que hacer grandes sacrificios por obtenerlo. Oye, y por último, otra pregunta, ya para irnos despidiendo, que esto es algo que a mí me interesa más que la gente sepa de ti. ¿Dónde pueden ver tu trabajo? ¿Tienes redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar? Porque además estaría súper cool que alguien que esté viendo Juegos, Juguetes y Coleccionables diga: siempre he querido un tatuaje de esto y estoy seguro que ella me va a hacer el tatuaje de mis sueños. En mis redes me pueden encontrar como Pixie. En Instagram y en Facebook. Pixie en Facebook y Pixie-Jasmine en Instagram. Súper, entonces ya saben, chequen su trabajo, vean lo que hace, hay cosas bien bonitas, creo que vale mucho la pena para que puedan acercarse a ti. Y bueno, pues obviamente nosotros como parte de Juegos Juguetes y Coleccionables, pues siempre tenemos un regalito para todas las personas que visitamos y que nos prestan parte de su colección para mostrarla a los juego amigos. Y tenemos para ti, tengo acá en la bolsa, una playera de Juegos Juguetes y Coleccionables de coleccionista, que además es morada y está bien chido el color. Qué bonito, sí, me gusta mucho, es de mis colores favoritos, el morado. Le atinamos, esto fue idea de Luz, los colores de las playeras, entonces like para Luz porque ella es la que escoge los colores y también chidos. Oye, muchísimas gracias por compartir tu colección, está padrísima. Ahí te voy a pasar unos tips de cosas que encontré también de Polly Pocket, a ver si las puedes conseguir porque eso te va a gustar. Y bueno, juego amigos, ya saben, si ustedes quieren que los visitemos y que vayamos a ver sus colecciones, contáctenos. Visiten la página de Facebook y ahí manden un mensaje y demás. Ya saben cómo acercarse a nosotros para que podamos estar con ustedes compartiendo sus colecciones. Pixie, felicidades, muchas gracias. Y bueno, adelante con la colección y con el trabajo. Sí. Con todo. A pasarla bonito, a divertirse, juego amigos, que la verdad de eso se trata la vida, de hacer lo que nos gusta y de divertirnos. Luz Chávez estuvo en la cámara. Un abrazo a Bernie. Yo soy Omar, el Fruchi Carrasco, y nos vemos la próxima en otra visita coleccionista con más juegos, juguetes y coleccionables. Bye bye.